iniciamos la gala en estos instantes. Rogamos tomen asiento en sus lugares asignados. Muchas gracias. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Buenas tardes. Iniciamos la gala en estos precisos instantes. Y este año, por ser un año muy especial, lo vamos a hacer recibiendo en el escenario a la Orquesta Cordas del Món, bajo la dirección de Ernesto Briceño, con Félix Ramos al piano y con el maestro Luis Cobos al saxofón, interpretando Viento del Sur. Lo recibimos con un fortísimo aplauso.
No sé si estaba esto en el protocolo, pero muchísimas gracias aquí el maestro Ramos y don Ernesto de Cordas del Mont. Pues es un enorme placer para mí estar aquí esta noche, disfrutando de la música, que es algo que llena nuestras vidas y nos hace mejores. En este momento de crueldad, de tiranía y de invasión, una invasión injusta, este tema está dedicado, lo compuse en 1992, dedicado a los artistas que por diversas razones, o por disentir políticamente, o porque por hambruna, o porque no han podido realizar el trabajo en sus países, se han visto desplazados a otros, son desterrados involuntarios, forzosos, huidos, exiliados, etc. Y lo hice para homenajear a dos grandes músicos, Paquito de Rivera y Arturo Sandoval, pero a otros muchísimos más, de los que soy muy buen amigo, y otros muchísimos más. Y hoy pues quería no dejar pasar esta ocasión para dedicar este tema también, que va precisamente, tenía esa impronta, se llama Viento del Sur, un viento del sur de Europa que va hacia arriba y vuela por los cielos para llegar a Ucrania, ese país masacrado. Hemos hablado con algunos artistas de Ucrania, que están ahora en Polonia y en Rumanía, y bueno, ellos dicen que con ayudar a su país les vale, que en este momento no necesitan nada, pero que nos lo pedirán. Por esa generosidad, por ese sentido de la responsabilidad, ese compromiso con su país y ese compromiso social, quiero dedicarles este tema que estoy seguro que le vamos a dedicar todos y me gustaría y les pediría que el aplauso más fuerte de la noche fuera para ellos. Muchas gracias. Muy buena tarde nuevamente, buenas tardes. Antes de dar comienzo a la entrega de premios, de los galardones, queremos tener un recuerdo muy especial a todos los premiados y amigos que ya no se encuentran entre nosotros. Queremos recordar de forma muy especial a la doctora doña Blanca Farrús, galardonada en la tercera edición en investigación oncológica, al empresario don Josep Musons, galardonado en la primera edición en deportes, al productor del programa Saber y Ganar de Televisión Española, Carlos Grima, don Carlos Grima, galardonado en la octava edición por entretenimiento, y al productor de los lunes de Televisión Española, don Luis Bosch, galardonado en la quinta edición como programa de televisión. Y también de forma muy especial a don Fernando Méndez, el diseñador por excelencia del Carnaval de Canarias, buen amigo de Lucrecia, y al Pare Manel, que siempre, siempre ha estado al lado de las causas justas. Bien, ahora sí que vamos a empezar ya, después de este espectacular inicio, gracias al maestro Luis Cobos interpretando Viento del Sur con la Orquesta Cordas del Mont, con el pianista Félix Ramos y a la dirección Ernesto Briceño. Os damos la bienvenida a esta décima edición de los Premios Alegría de Vivir. Nos hace especial ilusión haber llegado a cumplir 10 años. Unos premios que, sabéis perfectamente, unos galardones que surgieron por iniciativa de nuestra querida Lucrecia. Los Premios Alegría de Vivir, como conocéis perfectamente, reconocen la trayectoria pública de diferentes personalidades relevantes cuyos proyectos profesionales transmiten, provocan, fomentan la alegría en una sociedad que se ve reflejada en ellos, ya que es importantísimo realzar aquellas iniciativas que inspiran sentimientos positivos, ya sea dentro del ámbito de la comunicación, de la ciencia, la gastronomía, el arte, el deporte, la solidaridad. Bueno, y yo creo que ha llegado el momento que estáis todas y todos esperando. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a la creadora de todo esto, a la creadora de los premios Alegría de Vivir, Lucrecia. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, yo quiero dedicarle unas palabras a todas y a todos. Felicidades galardonadas y galardonados. Son la razón de existir de esta gala.
101 premiados entre personalidades y entidades durante estos 10 años. Gracias a Sala Teatro Luz de Gas por ser la sede oficial. Gracias Fede, gracias Ruggé, gracias Carlos, Fernando, gracias Xavi, todo el equipo técnico y todo el personal. Luz de Gas cumple 25 años. Gracias a los patrocinadores y colaboradores por confiar y entender que la alegría está estrechamente unida a la responsabilidad social para lograr un mundo mejor. Gracias al público asistente por su fidelidad. Gracias a los medios de comunicación, porque son la perfecta vía mediática de difusión y conocimiento de nuestros premios para la sociedad española. Hacemos difusión de la labor extraordinaria de la Fundación ESI, Sport Solidari Internacional y Un Yapis Pargana. Apoyamos a nuevos talentos como Rubén Galán y Teflon J. Gracias al equipo de producción, gracias a mi familia, a mis padres. Mi hermano está justamente haciendo hoy mojitos y unos cócteles preciosos y riquísimos aquí en la zona VIP. Hablar de alegría en momentos difíciles como los que estamos viviendo es necesario, pues nos reconforta a nivel emocional y nos recuerda que somos dichosos y bendecidos por la vida que tenemos y con más fuerza podemos ayudar a los que lo necesitan. Como cada año, Barcelona se viste, se convierte en la capital de la alegría. Y este año aún más, porque después de 2 años de pandemia, los estamos celebrando aquí de forma presencial. A todas y a todos, de verdad, de corazón, gracias por existir. A ver cómo remontamos esto, porque nos hemos emocionado los dos ahora, o sea que bueno. Bueno, ¿empezamos, Lucrecia? ¿Cómo no? Empezamos. Voy a explicar muy rápidamente y de forma breve la dinámica de entrega. Primero pediremos la presencia en el escenario de la persona o personas que entregan el premio y luego presentaremos a la personalidad galardonada y también la invitaremos a subir a recoger la distinción, su premio. Os vamos a rogar también brevedad. No. Soy cubana. Ya. Con tranquilidad. Bueno, estaría bien que saliésemos antes de las 12 de la noche. Sí, eso sí. Eso estaría bien, ¿no? Detallito. Detallito, muy bien. Pues venga, vamos a empezar la entrega de premios, por lo que solicitamos la presencia en el escenario del ilustrísimo señor Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Bravo. El jurado de los premios Alegría de Vivir ha decidido conceder el premio Alegría de Vivir Éter 2022, alta distinción a don Ricardo Rodrigo Amar, presidente de la editorial RBA y Fundación RBA. Máximo referente en el mundo de la cultura barcelonesa, catalana y española. El grupo editorial RBA es uno de los más grandes de España, líder en la publicación de revistas, coleccionables y libros. Creador de la colección más importante del género novela negra en España, RBA destaca igualmente en la edición de clásicos griegos y latinos y la edición de libros infantiles y juveniles. A lo largo de su dilatada carrera como editor y mecenas cultural, Ricardo Rodrigo Amar ha recibido muchísimos premios y distinciones por su trabajo editorial. Emociona constatar el respeto de la sociedad española hacia usted y su magnánima creación. Felicidades de todo corazón. Va a recoger el premio doña Áurea Díaz, directora editorial en RBA Revistas. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor enorme poder estar aquí en representación de nuestro presidente, Ricardo Rodrigo, para poder recoger esta distinción tan especial a su trabajo, que es también su pasión, que es divulgar la cultura,
informar con rigor y con calidad, entretener y de alguna manera pues hacer que la vida de las personas sea mejor con un gesto tan sencillo y tan maravilloso al mismo tiempo como es leer un libro o leer una revista. Para todos los que tenemos la suerte de trabajar con él cada día, pues sabemos que poder conectar con millones de personas es un privilegio inmenso, es una gran responsabilidad y eso es lo que Ricardo como editor nos enseña cada día. Así que en su nombre, en nombre de todo el grupo RBA, muchísimas gracias. Es fantástico y también felicitar al gran equipo de los premios Alegría de Vivir por esta labor tan maravillosa que hacéis, especialmente Lucrecia. Es hoy más necesario que nunca. Así que muchísimas felicidades. Vamos al segundo premio. El jurado de los premios Alegría de Vivir ha decidido conceder el premio Alegría de Vivir en Trayectoria Excepcional 2022 a doña Ana Obregón. Actriz, presentadora, bailarina, muy querida en el ámbito de la televisión de este país. También ha sido guionista en series de ficción como en concursos televisivos. Querida Ana, porque no ha podido asistir, que sepas que eres el corazón de España y que Barcelona te brinda este premio porque hoy más que nunca necesitas amor, muchísimo amor. Para ti, querida, el beso más grande del mundo. Continuem amb l'entrega de premis, continuem amb l'entrega de trofeus, de premios. Novament, tinent d'alcalde, li demano disculpes perquè volem que torni a estar amb nosaltres a l'escenari per fer entrega del següent premi, ja que el jurado de los premios Alegría de Vivir ha decidido conceder el premio en Comunicación Ciudadana 2022 a la gran consulta de Radio Televisión Española y a doña María Izaguirre, que es la directora de Comunicación y Participación de Radio Televisión Española. Usted lidera la innovadora e inédita encuesta a escala nacional instada por Radio Televisión Española con su eslogan RTVE, la que quieres. Esta consulta pública servirá de base para la elaboración del nuevo mandato marco sobre el que ha de evolucionar la nueva radiotelevisión pública. Como ha destacado nuestro presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, fomenta la transparencia, el consenso, el diálogo y la vocación del servicio público, que tiene que ser líder. Emociona constatar el respeto del ente público para la sociedad española, su razón de existir. Felicidades de todo corazón. Va a recoger el premio el director de Radio Televisión Española en Cataluña, Oriol Nolis. ¡Bravo! Alegría de vivir, alegría de vivir, alegría de vivir. Bueno, María está hoy indispuesta y no ha podido venir, pero me ha pedido que viniera a recoger el premio. Os da las gracias. Sobre todo por una cosa que ha dicho María muchas veces estos últimos meses, que es que estos premios encarnan la alegría que quieres, la que tú quieres. Bueno, en nombre de María, muchísimas gracias. Bueno, pues nos unimos al eslogan de María, Julián. Aprovecho también la ocasión para decirle a Oriol Nolis que bueno, que no se vaya muy lejos del escenario, porque me parece que hoy le vamos a dar trabajo. Una persona que controla muy bien los medios de comunicación, que controla muy bien los escenarios, porque hoy le vamos a dar un poco de trabajo, Lucrecia. Vamos al cuarto premio ya. Solicitamos la presencia de Josep Maldonado y Ramón Ajenjo, ya que el jurado de los premios Alegría de Vivir ha decidido conceder el premio en Música 2022 al maestro Luis Cobos, que os ha saludado anteriormente, lo habéis podido escuchar, y es también presidente de la entidad de gestión de artistas, intérpretes y ejecutantes. Maestro,
¿Dónde está, maestro? ¿Dónde está mi maestro? Aquí está el maestro. Por favor, fuerte aplauso a nuestro maestro Luis Cobos. Venga, maestro, venga. Yo solo quiero leer, o solo quiero musitar. Maestro, usted es excelencia. Abarca desde el rock hasta la música sinfónica. No en vano es poseedor de la Estrella de Oro a la Excelencia, otorgado por el Instituto de, Excelencia Profesional. Además, ganó discos de oro platino en países como Bélgica, México, Argentina. Maestro, no me mire así. Francia, Finlandia, Portugal o en el mercado latino de Estados Unidos. Ha dirigido orquestas sinfónicas por todo el mundo. Maestro, gracias de parte de todos los artistas por ser el presidente de AIE y por gestionar nuestra música, nuestra ejecución en un mundo tan difícil como el nuestro. Felicidades, Luis Cobos. Alegría de vivir. Pues muchísimas gracias por este premio que, fíjate, son las trenzas de Lucrecia, el colorido, ese sabor cubano maravilloso que tiene ella y tienen los cubanos y que nos han transmitido a todos los latinos, y por la valentía que tienes para organizar todo esto, para ser una luchadora, una trepadora empedernida y una gran artista y una gran persona. Así es que estoy muy honrado y no lo voy a dedicar a nadie, solo dedicaré a los artistas y amigos de Ucrania, que hoy toca eso, y a todos ustedes. Muchas gracias. Ya vamos por el quinto premio. Oye, parece que hemos cogido... Con los años hemos aprendido, ¿no? Porque el quinto premio en otros años a lo mejor habían pasado 2 horas, ¿no? Más o menos. No, sí, yo creo que están contentos y todo. Sí, yo creo que sí. Bueno, va, quinto premio. Lo he dicho antes, y espero que no me lo tenga en cuenta nunca. Uriel Nolis, director de Radio Televisión Española en Cataluña. Fuerte aplauso de verdad, porque le vamos a ver unas cuantas veces en el escenario. El jurado de los premios Alegría de Vivir ha decidido conceder el galardón en festivales al Festival de la Canción de Eurovisión y a doña Eva Mora, jefa de la Delegación Española de Radio Televisión Española. Eurovisión es el gran proyecto de Radio Televisión Española y el Benidorm Fest ha sido, sin lugar a dudas, un éxito rotundo, de donde ha salido elegida la canción y, en este caso, también la cantante que representa a España en Eurovisión, Chanel con Slomo, que yo creo que... Prepararos, queridos compañeros de Radio Televisión Española, porque me parece que lo tenemos cerca esto. Yo creo que lo vamos a tener muy cerca. Bueno, pues nada, pues va a recoger el premio Eva Mora. Claro que sí. Bueno, pues una canción tiene que llegar al alma, ¿ya lo has dicho? ¿Sí? No. ¿No lo has dicho? Tengo que decir yo. Hombre, que si quieres canto yo también. ¡Do Gardenia! No, eso viene después. ¿Y está? ¿Está? ¿El maestro? No, si esto es una broma. Bueno, ¿y ha salido así? Un momento. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Te quiero, Joaquín, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el sabor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el sabor
de otro querer. El maestro Luis Cobos. ¡Fuerte aplauso! Jamás encontrarás en el sabor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirá Luis, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor, oye, se muere, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Alegrías, alegrías, no nos ha dado Eurovisión en los últimos años, ¿no, Lucre? Pero nos las va a dar. Me gustaría compartir este premio, gracias por supuesto, Lucrecia, y compartirlo con todas aquellas personas que han hecho posible el Benidorm Fest. Voy a ser muy breve. El Benidorm Fest, que apuesta por el talento de la música española, que es el festival que quieres, el que tú quieres. Bella.
Muchísimas gracias. Oriol, no li, sisplau, no marxis de l'escenari. El programa Fora de Plató. ¿Fuera de plató? ¿Te parece bien? Con el camión de María. Con el camión, por allá, por tu lado. Claro, venga. Qué buen vídeo. ¿Te ha podido la entrevista a ti o cómo va eso? El jurado de los premios Alegría de Vivir ha decidido conceder el galardón de este año en Magazine de Moda a don Jesús María Montes Fernández Fernández, director y creador de Flash Moda en la 1 de Televisión Española. Usted es el director, ideólogo y creador del único programa de moda lifestyle, belleza, vestuario y decoración que hay en una televisión generalista en nuestro país. Celebrando también su 10º aniversario Flash Moda, tiene como objetivo impulsar y dar a conocer al mundo de la moda a nivel nacional e internacional. Espacio presentado por nuestra querida modelo Nieves Álvarez con emisión diaria en la 1 de Radio Televisión Española. Jesús María Montes Fernández y Fernández. Recoge el premio. Un momento, por favor, no he terminado, no he terminado, porque se lo quiero decir, Goyito, perdón. Se lo quiero decir a Jesús María, por favor, acércate. Tú sabes, Jesús María, que eres un periodista incombustible, enérgico, tenaz y constante. ¿Sí? ¿Sí o sí? Diríamos rabo lagartija. No aceptas un no por respuesta. Siempre lucha por lo que quiere y no cesa hasta conseguirlo. Felicidades, felicidades, felicidades. Ahora sí, recoge el premio Jesús María Montes Fernández Fernández. Buenas tardes, Barcelona. Buenas tardes, Barcelona. Es una alegría vivir, y más en esos tiempos que corren, recibir este premio Alegría de Vivir, que también abandera Lucrecia. Muchas gracias, Lucrecia. Es un honor para mí estar en Barcelona. Es mi ciudad favorita, lo he dicho siempre. Llevo viviendo aquí desde el año 93, cuando fundé Corazón Corazón. Los Gaudís, las pasarelas Cibel, las pasarelas de Barcelona 080, las novias. Siempre ha sido un placer ver a mis compañeros de prensa que están aquí hoy trabajando, a mis amigos, Elena, Alexandra y Esther Gallén, tres representando a mis múltiples amigos que hay aquí en Barcelona. Es un honor que una cadena pública, Radio Televisión Española, apueste, confíe en mí. Hace 10 años hice un formato moda, lifestyle, belleza, en una cadena pública. Hoy en día, tanto a mí como a mi equipo nos respetan y es una confianza que tienen nosotros. Para mí es un placer que Televisión Española confíe en un programa como Flash Moda. Aquí tenemos representando a nuestra televisión a Oriol Nolís, que es un placer, lo respeto como profesional de toda la vida, ha sido un placer, una sorpresa verlo aquí y que me entregase el premio. Por tanto, Radio Televisión Española, gracias por confiar en mí y en mi equipo. Buenas tardes y hasta siempre, Barcelona. Bravo. Adiós. Ahora vamos a solicitar la presencia en el escenario, sí, de Josep Maldonado. Un aplauso para recibirle, por favor. Vamos a entregar ya, por el otro lado mejor, vamos a entregar ya el séptimo premio, porque el jurado de los premios Alegría de Vivir 2022 ha decidido conceder el galardón en comunicación a don Joaquín Hurtado, periodista y director del programa Café Olé en Radio Olé. Joaquín Hurtado lleva más de 30 años vinculado a la música y a los medios de comunicación, periodista madrileño. En 1991 llegó al Grupo Prisa, al que sigue ligado en la actualidad con Radio Olé y su maravilloso Café Olé y todos sus pipiolos. Además, en el estudio de, como que me equivoqué aquel día en la radio, Estudio General de Medios, Radio Olé ha seguido subiendo en audiencia, llegando al 487.000 oyentes diarios, y Café Olé también sube hasta 246.000 pipiolos que eligen despertarse cada mañana con alegría, con buena música y con buen rollo. Joaquín Hurtado, gracias también de parte de todos los artistas por confiar en nosotros, por poner la música en español y por querernos y apreciarnos tanto. Gracias a ti. De verdad. Recoge el premio
Joaquín Hurtado. Me encanta. Es uno de los premios más bonitos que se pueden recoger. Y sin mascarilla incluso mejor. Bueno, yo trabajo con la palabra y siempre que me pasa una cosa de estas no sé por dónde arrancar. Yo tengo la ilusión de los principiantes. Levantarse a las 5 de la mañana no está bonito. Es jodido. Pero uno lo hace con alegría o intenta hacerlo con alegría. Y eso es lo que intentamos transmitir siempre desde Radio Le, gracias a amigos y angelitos negros como Lucrecia. Doy gracias al cielo por tenerla cerca de mí, a mi pareja que está aquí, a mi familia, a mis compañeros de Radio Lea, Sergi, que está por ahí también. Y bueno, la música española tiene que estar donde tiene que estar. Tenemos que apostar por ella sin complejos y sin tonterías. Y si este año nos venimos con el premio de Eurovisión, pues mucho mejor. ¿Por qué no vamos a presumir de lo nuestro? Parece que nos cuesta siempre un poquito. La parte musical es la parte más, más frívola de la, no sé si del periodismo, del entretenimiento. Yo quiero compartir este premio con todos los compañeros artistas, por supuesto, con toda la gente que está aquí, con Lucrecia, artífice de una gala tan especial, y también con todos los compañeros de las diferentes cadenas de radio y televisión que no están precisamente pasando alegrías, que están luchando por traernos la información todos los días desde primera línea y desde primera hora. Ojalá que pronto vuelvan a casa con buenas noticias y que les demos una alegría cuando vuelvan a estar con nosotros. Estoy muy nervioso. Gracias, Lucrecia. Te quiero. Gracias a todos. Bueno, si quieres te dejamos en el escenario y que se ponga a bailar también con la Chana. Bueno, yo quisiera que el maestro Maldonado, que acaba de llegar justamente de su viaje solidario a la frontera de Polonia... Con Ucrania, nos cuentes aquí, porque es que acabas de llegar, solamente hace horas, maestro. ¿Verdad que sí? Por favor. Buenas tardes. Hace 4 días recibí una llamada de un buen amigo, de Fernando Turró, que está por aquí haciendo sus mensajes... Y me dijo, se hace un convoy a la frontera con Ucrania, si tu ONG o tú queréis venir, estáis con capacidad de venir. Me apunté enseguida. En 4 días hemos dormido una noche, hemos hecho 5.000 kilómetros de ida y vuelta. Y yo, en 10 años de Alegría de Vivir, de Premios Alegría de Vivir, he de decir que es el único año que vengo tocado. Siempre he venido contento, alegre, divertido. Hace 10 años, un ángel negro, lo acaba de decir el compañero, me dijo, tengo un sueño, quiero hacer realidad, un sueño que son premios Alegría de Vivir. Y Lucrecia ha demostrado que los sueños se pueden hacer realidad. La prueba está aquí. Y de estos 10 años, la primera vez... La primera vez que vengo diferente es porque acabo de llegar de Ucrania, de este convoy del que comentaba que hizo Contratas y Obras y que mi ONG ha colaborado humildemente. Y allí he visto lágrimas, he visto tristeza, he visto miedo, he visto todo, ¿no? Y aprovecho que hay muchos medios de comunicación para decir que todo el mundo que pueda ayudar, ayude. Porque lo de Ucrania no es una guerra, lo de Ucrania es una masacre. Lo de Ucrania no es una lucha de poder, lo de Ucrania es un pueblo que más allá de los dirigentes está marchando y huyendo de sus casas que se están derrumbando cuando marchan. A mí me han impresionado muchas cosas, pero comentaré dos porque es rápido. Aquí hay muchos galardonados y yo soy solo un miembro de los premios Alegría de Vivir. Me ha impresionado primero que en medio de esta hecatombe, de esta... millones de personas que están por ahí durmiendo donde pueden y tal, pues hay un chico tocando el piano, amigo Luis Cobos, se lo comentaba por WhatsApp ayer. Hay un chico tocando el piano siempre para dar alegría y vivir a estos refugiados. Esto me impactó,
Ahí hay muchísima tensión, hay de todo. Y hay un chico que cada día, sin cobrar, voluntariamente está tocando el piano. Me impresionó otra cosa, que yo, en el convoy de Fernando teníamos que llevar 19 familias y yo no sabía si nos cabrían en nuestra furgoneta mucha gente con las maletas. ¿Saben ustedes cuántas maletas llevaban las madres e hijos que yo acogí en mi furgoneta? ¿Saben cuántas? Cero. Huían de sus casas con una mochila, con una bolsa, sin maletas. Dejaban su vida, dejaban su casa y dejaban sus enseres. Por esto, todo lo que escojamos es bueno. Y otra cosa que me emocionó, es que aquí hay muchos animalistas, muchos, y ver gente que no podía coger maletas, que no podía coger nada, pero sí sus mascotas, sus perros, sus gatos, y que en las salas inmensas, con 1000 camas, dormían 1000 personas y centenares de mascotas, demostraba que el sentimiento humano, incluso en las guerras, se mantiene. Muchas gracias. Nuestro querido Maldonado es el presidente y fundador de ESI y también es miembro de honor de nuestro jurado de Premios Alegría de Vivir. Y también te estoy muy agradecida por todos estos años y por muchos más que vamos a vivir. Maldo, gracias a ti, el mundo también es mejor. Bueno, pues ahora, Lucre, si no nos emocionamos más, vamos a intentar continuar la gala, porque ahora llega un momento de aquellos maravillosos y muy especiales. Vas a presentar, aquí tenemos, ¿cómo le podríamos llamar a esta tabla que tenemos en el suelo? ¿Es un tablao, un pequeño tablao flamenco? Bueno, pues vamos a presentar a la Chana, la leyenda del flamenco, quien fue Premio Alegría de Vivir 2019. Lucre, pero que no, la Chana no viene sola este año. Bueno, pues vamos a presentar a la diosa del flamenco, a la Chana, que además, gracias a Dios, en el 2017 como que renació con su película, con su libro y está con una gira mundial maravillosa. Es la Chana, la diosa del flamenco, y por favor deseo que la recibamos con un fuerte aplauso. Está sentada porque la Chana necesita su tiempo, pero también es importante decir que viene acompañada del maestro Antonio Canales. El maestro que acaba de recibir la medalla de honor a las Bellas Artes en el 2020 y junto con la Chana también son galardonados de Premios Alegría de Vivir. Justo cuando fuimos a Madrid a entregarle el premio, porque eso fue lo que hicimos el año pasado, como no podían venir, pues fuimos nosotros a entregar el premio a los galardonados. Me lo contaba que no se podían entregar por todas las restricciones que había. Y este año, bueno, lo hemos podido ver, disfrutar, como recibió de las manos de los Reyes de España este premio. Además, el maestro está a punto de grabar su película, la película de su vida. Y es muy importante, está súper ajetreado. Yo quiero ver si aquí está, señoras y señores, la diosa del compás. Bonanit. Buenas noches. Digo yo que será de noche, ya no lo sé. Es posible. ¿Sí? Con el cambio de horario. Sí. A ver, he venido aquí a hablar más que a bailar, porque hace 3 años que no bailo. Por la pandemia. Estoy nerviosa. He venido a decir lo que tengo en el alma, en el corazón.
improvisado, no lo puedo escribir porque si lo escribo ayer, con la mente de ayer, no pega ni con cola. Tiene que ser aquí, ahora y ya. Y lo que salga del alma, así es. Estoy aquí por una persona que me importa mucho, que es esta mujer que hay aquí, nuestra Lucrecia. Porque yo dije que no quería venir, porque estaba triste. ¿Para qué decir otras cosas? Yo no puedo, os digo la verdad y ya está, anda, qué calor. Me mandó un mensaje tan exquisito que Dios, el omnipotente, porque hay un Dios, el creador, aunque no se crea en él, él es real, existe, porque le puso unas palabras a nuestra Lucrecia en un WhatsApp, ¿no? En un WhatsApp que se clavaron en el alma. Y entonces yo me salí a mi balcón y dije, Señor, si yo tengo que ir, dame tú lo que yo tenga que hablar, porque no sé hacerme un estudio y no me acuerdo, Señor. Aquí estoy, porque Dios ha querido, yo no. Pero las palabras que ella habló, no las habló ella por su propia cuenta. Hace 3 años que no bailo, me he puesto los zapatos ahora mismo y se habían perdido en el coche. Y no sé cómo, no sé si podré bailar. Acabo de ponérmelo. No sé lo que voy a bailar, Lucrecia. ¿Eres tú? Gracias. Gracias, pero quiero decirle unas palabritas, que por eso estoy aquí. Todo el mundo dirá, Dios, sí, Dios, claro, Dios, ¿dónde está? Pues sí que está. Lo que pasa es que la gente es el orgullo, el poder más, es que el querer ser más, la verdad. Pues mira lo que estamos viviendo y lo que estamos soportando. Me he puesto gorda. Y lo que quiero decirles con toda mi alma es que tenemos que ayudarnos nosotros, todos los que estamos aquí, ser mejores. Yo se lo digo, Señor, quiero ser mejor y por eso estoy aquí. Porque quiero ser mejor, porque Dios es real, Dios existe. Él ya vino, nos perdonó, hay un cielo, hay una eternidad, el alma nunca se muere, hermanos. El alma, lo que está aquí dentro, nuestro yo, no se muere. Por algo murió uno que se llamaba Jesucristo. Y dijo, el que crea en mí tiene vida eterna. Y aunque no lo creáis, un día lo vais a saber, porque todos nos iremos de aquí, hermanos. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Lo único que quiero es que nos ayudemos nosotros mismos, que seamos más verdaderos. No puedo bailar, pero voy a bailar. Y si fallo, ¿qué más me da? Pues ya está. Ay, Shana, querida. Eres verdad, tú eres verdad, Shanita. Tú lo sabes. Tú sabes que estoy aquí por esas palabras que me dijiste. Y tú vas ahora a seguir bailando y a seguir cantando y dándole a todos tu arte. Bueno, sí puedo. Pero perdonémonos, hermanos. Vamos a perdonarnos. Si me queréis aplaudir, se lo aplaudéis a él. Que él, por él estoy aquí. Gracias.
Que Dios os bendiga. Señoras y señores, el maestro Antonio Canales. Antonio, por favor, dinos qué es para ti la alegría de vivir. Bueno, en primer lugar, buenas noches, bonaní, buena noite, Gabón. Después de escuchar a la maestra, que se está estirando, es una maravilla tu amor. Y tengo que agradecer a Lucrecia porque el año pasado estuvimos nosotros galardonados, pero como estábamos con la pandemia, pues lo tuvimos que hacer en Petit Comité. Lo recibí en el Corral de la Morería, en Madrid, y fue vía streaming. Pero hoy sí podemos sentirnos en este sitio tan emblemático como Luz de Gas, que respira arte por todos sus poros, todos los artistas que han ido pasando, a los cuales admiro y quiero. Solamente quiero decir un mensaje de lo que es la alegría de vivir. La alegría de vivir para mí, yo siempre digo a las personas y a mis alumnos y a la gente que me encuentro, que cuando vemos que los nubarrones están muy, 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 que nos tapan todo, siempre hay que pensar que allí arriba hay una alborada inmensa, siempre. Y también me gusta que no hay cosa más bonita para la cultura, que es, nosotros dependemos de ello, que nos den una montaña de mimos. Los mimos son muy importantes, porque sin los mimos no hay nada, y contra más, eso lo cura todo, ¿eh? Los mimos, muchos mimos que nos den a los artistas para poder continuar haciendo alegre el mundo. Y voy a decir una pequeña estrofa de Antonio Machado, porque siempre me tengo que acordar de él. Él dijo: el olmo viejo, hendido por un rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas nuevas le han salido. Así que tenemos que convertirnos en olmos viejos y follar todo lo que podamos. Porque si no follamos no hay paraíso. Muchas gracias. Ole, ole y reole. Ella no me ha querido escuchar, pero me ha escuchado. Ahora la vamos a escuchar con los pies. Bueno, ella me diría que Dios te bendiga. Mira, mira, se ha tapado. Bueno. Actuación excepcional, los dioses del flamenco.
madre mía, haré, después de bailar haré el ridículo. A ver, dile algo a la gente. ¿Cómo es? ¿Que te ha reventado? Me ha reventado. Que no puede, se puede bailar mejor. La charla es una diosa. Vamos, terminado. No ha terminado. Soy así. Me quedo aquí. Ole. Llévale por ahí. Ole. Pase un poquito más y nos vamos de fiesta por ahí los dos. Al Eixample. ¿Cómo es eso, muchacha? De pie. Y luego dicen que Barcelona no suena. Y el 4 de junio se reúnen nuevamente en el Teatro Monumental de Mataró. La Chana y el maestro Antonio Canales, con un espectáculo maravilloso y grandes músicos. Alegría de vivir. Bendiga. Bueno, pues estos son esos momentos, ¿verdad, Lucre? Irrepetibles, que pueden estar más o menos guionizados, ¿no? O más o menos ordenados en el tiempo, sí. Pero que luego ocurren maravillas como lo que acabamos de ver. Así es. Esto es una auténtica delicia. Decía antes que le íbamos a dar trabajo a mi director, Uriel Nolis. Ay, vamos a aprovecharlo también un poco, ¿no? Ya que está con nosotros. Un poquito más, Uriel, sisplau. Torna pues a la escenari. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso, de verdad. Todo nuestro respeto y admiración hacia Uriol. Porque el jurado de los premios... Llevar la dirección también de Radio Televisión Española en Cataluña también tiene su gran peso. ¿Y cómo te sientes, Uriol? ¿Cómo te sientes? Muy bien, pues que yo sobre todo intento hacerlo con alegría, ¿lo crees? Esa es la cosa. Claro. ¿Verdad tú? Claro. Por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos aquí. Y dice,
El jurado de los premios Alegría de Vivir 2022 ha decidido conceder el galardón en televisión, documental y entrevista a Lazos de Sangre de la 1 de Televisión Española y la productora Teseo. Presentado por Boris Izaguirre y con el equipo de Marta Manzano, Luzmila Bravo, Alberto Maeso, Ángela Román, Pilar Salinas también nos acompañan. Programa exitoso de Televisión Española bajo la dirección de Carmen Delgado, que forma parte de los 10 programas favoritos de Radio Televisión Española con altísimos índices de audiencia. El programa repasa la trayectoria de las familias más importantes del panorama social de nuestro país, ofreciendo entrevistas y testimonios de sus protagonistas. Nuestro Boris, como presentador del programa, es garantía de éxito, pues la sociedad española lo ha acogido con amor y admiración por su impecable profesionalidad y exquisita simpatía. Muy reconocido como presentador y colaborador en la televisión española, gracias a programas históricos como Crónicas Marcianas. Queremos que suba al escenario. Marta. Sí, que puedan subir, si pueden subir al escenario, pues Marta Manzano, Luzmila Bravo, me han dicho que ha venido también Alberto Maeso, Ángela Román y Pilar Salinas, y Boris Izaguirre. Sí, que está llegando también. Está llegando Boris Izaguirre. Estaba grabando Masterchef y venía, bueno, en un vuelo rápido. En un vuelo rápido. Sí. Bueno, yo realmente no lo he visto. ¿Se está cambiando Marta? Debe estar cambiando. Un fuerte aplauso a Marta Manzano. Bueno, ¿dónde está Boris? Yo estoy en mi casa, pero estoy aquí con vosotros porque mi corazón está con vosotros. Espero que mi mano ahora no interrumpa esta conexión. Estoy aquí, estoy en casa. ¡Boris Aguirre! Un beso, enhorabuena. Enhorabuena a todos los premiados en la gala. Lucrecia, mi amor, qué bien lo haces todo, qué estupendo todo. Lo único que quiero decir es que hoy, 21 de marzo, se cumplen 30 años de mi llegada a España. O sea, es que realmente han sido 30 años maravillosos, premiados con experiencias tan increíbles como Crónicas Marcianas, conocer a Javier, Luz de Gas, que ha sido como mi segunda casa en Barcelona, y desde luego a ti, a todo lo que significa Lazos de Sangre y el premio que nos habéis dado, porque realmente es un programa extraordinario que a partir de ahora yo creo que va a enfocarse más en personas que también, como nosotros, tenemos nuestros lazos de sangre que los va creando el propio país. Así que sé que Marta, Maite, me imagino, que es de Barcelona y que estará encantada de que en Barcelona tenga este premio, Ludmila y todo el equipo, lo recibirán con muchísimo amor. Yo quería sumarme porque yo siento enorme amor por Lazos de Sangre y enorme agradecimiento, que engloba el agradecimiento que también os doy a vosotros por estos maravillosos premios. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, querido, te queremos. ¡Mil millones de besitos de chocolate! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla poder estar aquí! Esto ya... ¡No te alejes! No me alejo, no me alejo aquí. ¡Gracias, gracias! Es una maravilla. Hoy... es una satisfacción recibir este premio. Estamos arrancando la sexta temporada. Justo hoy se incorporaba al equipo. Así que este premio solamente nos va a traer suerte. Es un buen pie para arrancar. Hemos emitido 5 temporadas, 47 programas. 47 programas llenos de ilusión, de satisfacción. Y este es uno más añadido. Gracias, Lucrecia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y mucha alegría para todos. Yo solo quiero decir que si alguien representa la alegría de vivir es Boris Izaguirre. Sí. Y que os queremos dar muchos lazos de los que todos queremos. Eso es. Muchas gracias. Y que nos podamos ver aquí todos el año próximo. Que digamos adiós a las armas. Y adiós a las pandemias. Paz y salud.
Le vamos a pedir a Oriol que no se vaya del escenario. Bueno, yo lo he advertido antes, yo lo he dicho. Espero que no me lo tenga en cuenta. Te he durado mucha feina, Oriol, hoy, ¿eh? Mucha feina. Muchísimas gracias. Porque vamos a solicitar que, aparte de Oriol Nolis, esté en el escenario Lorea Vaquero y Jenny Fati. Me parece que están con nosotros en la sala. Sí. Estaba previsto, yo creo que sí que están. Vaquero, ¿pueden subir? Aquí están. Fuerte aplauso. Por lo que solicito un fuerte aplauso también. Además, como bien dices tú, querido Bollito. Bueno, claro, es que no sé si cabe hacer presentaciones, pero bueno, los apellidos no engañan, ¿no? Lorea Vaquero y Jenny Fati. El jurado de los premios Alegría de Vivir ha decidido conceder el galardón de este año en deporte a doña Paloma del Río, la voz de los Juegos Olímpicos, periodista deportiva donde las haya de Radio Televisión Española. Paloma firma. Quiero dejar mi metro cuadrado alrededor de mí mejor de lo que me encontré cuando llegué a este mundo. ¡Fuerte aplauso! Alegría de vivir. Alegría de vivir. Alegría de vivir. Alegría de vivir. Importantísimo. El último reto de nuestra queridísima Paloma. Es muy difícil, me lo has dicho. Es una tarea muy importante que estás haciendo junto con Antonio Pampliega. Y que es el poder traer, que además estuvo secuestrado por Al Qaeda 9 meses. Bueno, gracias. Seguramente hoy lo vais a poner cuerpo y cara a una voz que lleváis 36 años oyendo. No es poco. Qué bonito, ¿verdad? Los que me conocen desde hace mucho tiempo me han oído hablar de Juegos Olímpicos, de gimnasia, de patinaje, pero no me ponían cara. Bueno, pues Antonio Pampliega es un periodista que secuestró a Al Qaeda, un periodista de guerra hace unos años, estuvo 9 meses con Al Qaeda. Y cuando el 15 de agosto pasado los talibán llegaron otra vez a Kabul, una amiga suya, la que conoció en esos experimentos de guerra, Nilofar Bayat, le pidió ayuda para salir. Nilofar era la capitana del equipo de baloncesto en silla de ruedas, del equipo afgano femenino, y le dijo: ayúdame a salir porque la van a matar. Nos pusimos en marcha a través de Carolina Perumán, de la prensa, Guadalajara, que es española, y bueno, ¿qué podemos hacer? Yo escalé ese mensaje hasta Jorge Lapaz, la presidenta de la Federación de Baloncesto. Jorge lo pasó al Consejo Superior de Deportes, pues ahí entre todos echamos una cadena de solidaridad, una mano. Y en los primeros vuelos es que el Ministerio de Defensa, que tengo que agradecer a Margarita Robles, que cada vez que le mando mensaje, me llama ella, unos 5 minutos, como si hubiera nada que hacer, más que atenderme a mí. Pues Nilofar llegó a España, está contratada ahora por mi equipo de baloncesto en 6 horas en Semapa. A los 2 o 3 días el resto del equipo nos pidió ayuda. Y hemos conseguido desde octubre hasta aquí hacer una cadena de solidaridad. Los deportistas españoles han hecho una recreación, han creado una cuenta corriente, Martín Aziz hizo una diapositiva que hemos movido en redes para buscar donaciones. Yo he pasado la barriga y ya todos han aparecido por delante pidiendo dinero para ayudarnos a traer a estas niñas. Son 8. El Iberia nos ha ayudado. Qatar Airways nos ha puesto los 3 vuelos y el viernes pasado salieron de Kabul 5. Hemos conseguido sacar 5 millones. Allí las deportistas femeninas, estas mujeres, que lo tienen todos, mujeres, estudiantes, deportistas, discapacitadas, tienen todas las papeletas para que las maten. Así que estamos intentando sacar, nos faltan las que quedan en Kabul, no pueden salir porque no les dan el dinero para salir a Pakistán. Y como os decía, en esa cadena de solidaridad en la que han intervenido muchos deportistas españoles, hemos conseguido sacar la situación que nos pasa, que vamos escuchando. Y vamos a seguir haciéndolo. Yo agradezco muchísimo el premio.
es un trofeo de color de todos los colores. Y me alegra muchísimo recibir. Y lo que decía Lorena, me alegra sobre todo recibirlo en mi vida, porque siempre aquí, como decía Lorena, se entierra muy bien y yo prefiero vivirlo. Y volver a la gala, que ya está en la recta final. Vamos a entregar el décimo premio, por lo que vamos a solicitar la presencia en el escenario. Yo no sé si decirlo, porque cada vez que le avisamos no suele venir nunca. Va a venir, cruzamos los dedos. Bueno, independientemente vamos a pedir un fortísimo aplauso, a ver si con el aplauso lo convencemos. Solicitamos la presencia en el escenario de Fede Sardà, director gerente, cofundador de esta maravillosa sala teatro, que es Ludegas, y también Oriol Noli, sisplau. Torna amb nosaltres a l'escenari. Yo lo había advertido. ¿Dónde está Fede? Tío Fede, ¿dónde estás? ¿Viene? Viene. Aquí. Un aplaudiment pel Fede. El jurado de los premios Alegría de Vivir ha decidido conceder el galardón en entretenimiento, cultura, humor en televisión y radio a Xavier Sardà. Actualmente Sardà también le podemos ver en el programa Obrim Fil de Televisión Española en Cataluña. Maestro, usted es... Sí, por favor. Fortísimo aplauso a nuestro queridísimo y respetado Xavier Sardà. Es el maestro del entretenimiento en España. Fuerte aplauso, que no se caiga este aplauso, porque es el señor Xavier Sardà, el señor Casamayor de Radio Nacional de España, el que revolvió todo el mundo con Crónicas Marcianas. Aquí está el maestro. Pero ¿me va a dar el premio mi hermano? Sí. Pero esto es un poco Ayuso, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Digo yo, no. Oye, gracias, Fede, ¿eh? A Boris Izaguirre ha dicho, Ludegas es como mi casa. Y yo también, Nosotros éramos como ET, mi casa, Ludegas, sí. Pero de todas formas, que Boris pueda hacerlo online y yo tenga que venir. Sí, ya lo sé. Pero bueno, es decir, también quedaría muy bien yo online desde no sé dónde, desde Canet de Mar. Ya lo sabes, ya para la próxima. Oye, gracias. Y tothom ha dit coses. Tothom ha dit coses maravillosas. Tothom ha dit coses, ha dicho cosas extraordinarias. Hemos tenido información de lo que está pasando en Polonia y en Ucrania. Hemos tenido información de que Dios existe. Y yo también estoy de acuerdo. Fede. 04. Cullons, mai. Hostia. Estic al costat del meu director. Perquè, efectivament, fem cada dijous, al voltant de les 12, Obrim Fil. I
en fi, m'impressiona estar amb el meu director aquí, la Lucrecia aquí, el Cobos tocant por ahí, el Fede, el meu germà, que sembla el meu germà petit, però és més gran que jo. I gràcies per aquest premi i gràcies a tothom. A reveure. Por aquí, porque ya estamos llegando al final, ¿verdad que sí, Goyito? Ya estamos. Pues sí, estamos llegando al final de la gala. Estamos llegando al final de esta décima edición de los premios Alegría de Vivir. Pero aún queda un último premio. Un último premio que no estaba anunciado en el programa, en este programa que habéis ido viendo. Este último premio no está anunciado. Y sé, Lucre, que también es un premio muy especial para ti. Sí. Porque es el premio a esta sala, a la sala Luz de Gas. Por sus 25 años. Sí, hace 10 años llevábamos a mi tío Fede, porque así le decimos Mónica y yo, a tío Fede, a su casa, porque veníamos de San Andreu, que habíamos participado en una recogida de alimentos, banco de alimentos. Y cuando lo llevaba le dije, tío Fede, quiero hacer un evento que se llame Premios Alegría de Vivir. Me dice, ¿y eso qué es? Yo, bueno, pues es un evento donde van a recibir este galardón tanto personalidades como entidades, porque hacen mejor nuestro mundo. Y entonces, tío Fede me dijo, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Digo, bueno, pues lo quiero hacer en la sala B. Dice, pues, es tuya. Y así comenzó. En un mes lo preparé todo. Y en 10 años aquí estamos todos. De concierto de Barcelona y España y el mundo, aunque Dios me dice que no. Aquí la tenemos decorada con este maravilloso decoración de rococó, donde se hacen grandes conciertos, grandes festivales. La programación es maravillosa, todo el mundo puede bailar y puede guarachar, porque es que es la sala, teatro, luz, de gas, agua. Buenas noches. Flipo con esta mujer que hace 10 años empezó en la sala B. Y a pulso ha levantado unos premios hasta la excelencia. Pero ha cometido un fallo. Me ha dado un premio a mí y le va a venir un bajonazo de cojones. Bueno, pues para todos los trabajadores de trabajadores y trabajadoras de esta sala de Luz de Gas. Y entonces hemos llegado al final de los premios. Hasta aquí la entrega de los galardones de esta gala. Ahora es el momento de inmortalizar a los premiados de esta edición. Por lo que vamos a pedir a todos los galardonados, por favor, que se acerquen al escenario para hacer la fotografía de grupo. Gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Enhorabuena a los galardonados. Gracias, patrocinadores y colaboradores, al jurado de honor. Premios Alegría de Vivir. Quiere gozar, mi gente no quiere que le coma la cabeza. ¡Que le va!
quiere que le coma la cabeza. Mi gente no quiere que le coma la cabeza. Mi gente no quiere que le coma la cabeza. Que levante los cueros que se quedan, que tienen acá.